Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión virtual que realizamos desde la página de Facebook del Colegio de Ciencias Económicas. Hoy en una tarde más de Tardes de Café, en una tarde bastante especial porque Costa Rica está de fiesta con celebrando los 200 años de vida independiente, es decir, nuestro bicentenario. Y para nosotros, pues obviamente, es un honor. Aquí yo me vestí un poquito típico, lo mejor que pude, obviamente Chonete no se puede traer, y está con nosotros doña Kaila Blanco desde Arizona, en Estados Unidos, una tica de las que está por el mundo, que por segunda ocasión en esta tarde de café tiene un tema increíble para todos. Doña Kaila, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes. Feliz bicentenario. Exacto, feliz bicentenario para todos nosotros. Correcto, aunque usted no está en Costa Rica, está, me imagino que celebrando desde Estados Unidos. Exactamente. Bueno, hoy el tema es resiliencia, cómo convertir retos en oportunidades. Doña Carla Blanco es coach empresarial y es la encargada, pues, de explicarnos esto de la resiliencia, cómo poner estos obstáculos que a veces la vida nos da, o esos retos que uno dice, uy, ¿cómo voy a hacer con estas cosas? ¿Cómo trato de hacer este reto? ¿Cómo lo logro cumplir en oportunidades para crecer, para ser mejores personas e inclusive hasta para poder obtener un mejor puesto laboral, ¿verdad? En estos momentos que ahorita, que como hablábamos la semana pasada, que están complicados por el tema del COVID, en estos momentos, pues todo sirve, ¿verdad, doña Carla? Exactamente, y justamente de eso se trata la resiliencia, es de entender que los cambios son parte de nuestra vida, de nuestro día a día y que se convierten en herramientas de aprendizaje cuando nosotros tenemos claro que es así y decimos cómo le saco el mejor provecho a esto. Bueno, empecemos hablando y expliquemos qué es la resiliencia, porque a veces muchas personas han escuchado que usted tiene que ser resiliente, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquí, pero puede que el término como tal, así tan explicado en tico, como decimos nosotros, no lo tengamos muy claro y a veces no sabemos si somos o no somos resilientes. Sí, bueno, lo voy a explicar en mis propias palabras, que para mí es esa capacidad de responder a los retos, es cuando nos caemos digamos, en una situación, cómo lo enfrentamos y cómo nos levantamos más rápido. Y por eso es como un músculo que hay que fortalecer, porque los retos están a la orden del día. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos claridad de qué son las acciones que nos permiten enfrentar de mejor manera los retos, cuando ellos vengan, vamos a poder responder de mejor manera. Y ahí es donde los convertimos en oportunidades. Hey, perfecto, vamos a verificar si es que no hay algún tipo de inconveniente. Ah, no, ahí está listo, perfecto. Doña Carla, vea, antes de continuar con este tema, se me olvidó mencionar algo muy importante. Hay un link de participación que se va a estar compartiendo en los comentarios para que las personas que nos acompañen pues puedan participar por los premios que tenemos esta tarde en Tardes de Café. Voy a aprovechar para saludar a doña Ana Cecilia Allen, que ella siempre vea en todo este año, porque la próxima semana ya cumplimos un año de tener este bonito programa de forma virtual donde nos conectamos por Facebook, muchas personas pues se conectan, y ella desde Santa Cruz en Guanacaste siempre nos está acompañando. Voy a saludar también a doña Silvia Orozco, porque ella también es una de las personas que está con nosotros en esta Tardes de Café. Ahorita que acabamos de explicar qué es resiliencia, ¿cómo puedo darme cuenta yo o cómo se puede dar cuenta Josué si soy parte de eso? ¿Qué debo de hacer yo para decir, no, Josué, usted no sabía que era resiliente, pero bueno, usted es resiliente porque está haciendo A, B y C, pero le falta H y J, K, pero no importa, por lo menos tiene las tres primeras. Sí, en el café anterior conversamos un poco de las emociones y cómo las emociones y los sentimientos ocurren en dos partes diferentes del cerebro y la emoción es tan importante porque es esa banderita que nos dice, lo sentimos en el cuerpo, dice aquí algo está pasando. Entonces, cuando tenemos conciencia y cuando nosotros reaccionamos, digamos, intencionalmente con esas emociones, eso nos puede servir para identificar qué tan resilientes estamos siendo. Cuando, por ejemplo, ahora que mencionabas con esto de la pandemia, muchas personas han tenido que cerrar empresas, han tenido que cerrar negocios. Entonces, ¿cómo reacciono yo
cuando me dan la noticia, por ejemplo, de que vamos a cerrar un negocio. Y entonces vamos a hablar de que se impactó mi trabajo. Y eso lo puedo decir en carne propia, que en las últimas, ¿qué será? En los últimos 5 años, 2 veces me han dado esa noticia y he tenido la capacidad de reinventarme y encontrar otro nuevo trabajo, afortunadamente, dentro de la empresa. Pero también he estado en situaciones en las que he visto personas reaccionar de varias cosas, de varias formas. Una, emotivamente, con enojo, manifiesto el enojo. Y bueno, cuando nos dan esa noticia, difícilmente cuando nos dicen se va a desaparecer esta posición o se va a desaparecer este rol, ya ha pasado una serie de canales de decisión, etcétera. Entonces, si bien hay momentos en que se pueden revertir esas situaciones, la mayor parte de las veces, ya cuando nos informan, lo que nos queda es tomar acción hacia adelante. Cuando nosotros nos enfrascamos en el momento que es impactante la noticia, en la emoción del enojo, de la frustración, realmente eso se vuelve poco productivo. El dolor que podemos sentir en ese momento, porque tal vez es un trabajo o es una situación, es algo que nos, una actividad que disfrutamos mucho, es inevitable. Pero lo que sí es evitable es en amarrarme a esa situación y yo quedarme en sufrimiento sin tomar acción. La Universidad de Chicago hizo un estudio durante 12 años para identificar cuáles eran los comportamientos de las personas que le sacaban provecho a las situaciones adversas. Y se encontraron que las personas eran comprometidas, y ahora vamos a hablar un poco del compromiso, incluso quisiera leerles un pequeño texto sobre eso. Las personas, además, tenían una perspectiva positiva hacia el futuro. Entonces, y compromiso significa que yo tomo acción, no que me quedo pensando que soy víctima de las circunstancias y no hago nada. Esconderme debajo del escritorio no va a hacer que las cosas pasen por encima y desaparezcan. Entonces, ¿cómo ese compromiso es cómo enfrento yo la situación? Luego es esa perspectiva positiva, saber que las cosas, que hay algo más y que depende mucho de mí que sea positivo o no. Y el control. Entonces, el control es sentir que yo puedo accionar, que yo puedo buscar ayuda y eso, ahí es donde es tan importante tener ese consejo de asesores que viene siendo esa junta directiva en nuestras vidas para saber a quién pedirle ayuda en esos momentos difíciles, porque esas personas me van a dar perspectiva y me van a ayudar a activar mi resiliencia y salir adelante de una forma mucho más eficiente y productiva. Y entonces sacarle provecho y el mejor aprendizaje a la situación en la que estoy en este momento, que estoy en este momento viviendo. Carla, supongamos que esa situación adversa por la cual está pasando un grupo de personas o una sola persona y hace que uno, voy a utilizar palabras ticas, creo que hoy se vale decirlo Adelante, todas. cuando uno, ajá, correcto, en todas, como cuando uno dice, es que yo quiero tratar de salir adelante, pero estoy muy ahuevado, estoy como acongojado, estoy preocupado. Y está tratando de ver todas las oportunidades que puede tener esa persona para poder salir de esta crisis, circunstancia, razón, el cual problema haya sido. ¿Es válido buscar ayuda para poder tratar de encontrar todo esto y poder decir, ok, necesito convertir todo esto que me está pasando, toda esta situación complicada, compleja, para poder yo catapultarme y levantarme otra vez? Porque bueno, la semana pasada hablamos de todas las personas que dijeron, tenía una vida económicamente buena, decidieron invertir los ahorros en un restaurante, en una cafetería, un negocio familiar de algo, y todos decidieron pues ponerle ganas a eso. Por el tema de la pandemia, pues desafortunadamente pierden absolutamente todo. ¿Cómo agarran esa crisis? ¿O cómo agarro yo esa crisis, esa tristeza, esa congoja? Porque primero era lo que me daba de comer. Segundo era lo que mantenía a mi familia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Definitivamente, eso es, no podemos aislarnos y hay que buscar ayuda. Pero hay que buscar ayuda además con una perspectiva bastante abierta, con una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad de pobreza.
y una mentalidad de, no me refiero a asuntos económicos, sino más bien con una mentalidad de que yo puedo hacer florecer y sí, este proyecto en este momento no funcionó, pero algo más va a funcionar y todos los talentos que yo tengo puedo ponerlos al servicio de otras personas. Y entonces cuando yo converso y me rodeo de gente, porque eso es importante, vos decías ahora cuando ya estabas planteando la pregunta, si es un grupo, si yo estoy inmiscuida, estoy dentro de un grupo de gente que todos estamos con una visión negativa del asunto, realmente no nos va a ayudar a salir adelante. Busquemos gente que me puede dar perspectiva, personas, por ejemplo, yo tengo clientes, yo digamos de ese negocio en particular, yo tengo familiares, etcétera, porque todas esas personas nos van a ayudar a ver los puntos ciegos y las cosas que a veces no estamos viendo. Ese sentirse uno impotente y sentirse que en el momento de se me cayó esto y yo había apostado todo por esto, pero tiene lo más importante que es usted mismo y ojalá que con salud, porque debemos tomar conciencia que tenemos que cuidar nuestra salud, porque si bien las cosas materiales vienen y van, nuestra salud es la que nos permite ser productivos y dar lo mejor de nosotros mismos y levantar un nuevo proyecto y salir adelante. Pero buscar ayuda es esencial en esto de la resiliencia. Perfecto, aquí voy a leer unos comentarios que dice Elsie Vargas. Hola, saludos desde Pérez Celedón, nos están saludando. Priscila Paniagua dice, excelente. Van Steller dice, buenas tardes, qué importante es ser resiliente en estos tiempos de pandemia, que nos ha hecho reinventarnos como padres, como profesionales y como emprendedores. La semana pasada creo que hablábamos el tema de los papás. Todos teníamos la rutina, o los que tienen hijos, o están casados y tienen su familia, se levantan, se bañan, se alistan, el chiquito para la escuela, el kinder, el maternal, lo que fuera. Todo el mundo se va de la casa a cumplir con sus quehaceres y después se reencuentran en la noche. Esa era prácticamente la dinámica ahora. ¿Qué tienen que hacer los padres? Reivindicarse con los que tienen que hacer teletrabajo, con los que tienen también niños en las escuelas que hay que ayudarles a aprender la computadora, que la comida, que los que son también papás de mascotas, que tienen ahora las mascotas, me imagino que son los más felices y contentos de tener a todos sus amos en la casa, a sus dueños. Pero es reivindicarse, y el tema de padres es complicado, porque yo he escuchado de conocidos que dicen, ya que vuelvo a las clases, estoy harto de tener, porque no puedo con mi trabajo, no puedo con la casa, no puedo con la cocina. Entonces es un papel que uno tiene que concentrarse mucho también con el trabajo, entonces uno tiene que aprender a ser resiliente en este tema de cuando todos estamos en la casa también. Sí, claro, y como bien decías, igual pedir ayuda en esos momentos, porque, y digamos, esto fue fuera de pandemia, era cuando mi hijo estaba pequeño en la escuela, ahora ya es universitario, pero yo tenía un rol de trabajo muy intenso, pero tenía un grupo de mamás, amigas, que para mí son, bueno, hermanas hasta el momento, y eran muy importantes porque son las personas que estaban al tanto de qué es lo que hay que llevar, cuáles son las cosas, a dónde tienen que ir, y me mantenían al día cuando yo no podía mantener el ritmo de todas las cosas que estaban pasando en la escuela de mi hijo. Entonces, el buscar uno ayuda y esos grupos de apoyo es esencial. Afortunadamente en Costa Rica el tema de familia y cómo nos acompañamos es sumamente importante y a veces no nos damos cuenta hasta que llegan las circunstancias retadoras y tenemos, en mi caso, a mi hermana que pudo cuidar a mi hijo cuando estaba pequeñito. Yo tenía que regresar a trabajar porque ella estaba estudiando y entonces podía ayudarme y apoyarme en ese sentido. El darse cuenta que todas esas, o las parejas, cuando ahora que están en pandemia, cómo logran turnarse y negociar con sus jefaturas los diferentes horarios para poder cumplir con todas esas nuevas demandas de tener la vida dentro del hogar y a través de una pantalla. Entonces, de verdad que no podemos aislarnos y que tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy compasivos unos con otros para asegurarnos que todos, que es un balance, que no es todo, yo no soy el centro del universo y la vida no gira en torno a mí. Somos todos un conjunto de personas que estamos tratando de hacer lo mejor todos los días y todos tenemos retos diferentes.
Doña Carla, ahora que hablamos, bueno, ya la de la resiliencia, ¿solo hay un tipo o hay varias? ¿O solo? Resiliencia. Resiliencia es una, pero las circunstancias y los retos son múltiples y hay muchas formas de fortalecerla. Cada uno identifica o cada uno desarrolla sus propios métodos para fortalecer la resiliencia. Podemos hablar de varios de esos y me encantaría, José, que vos nos contés ahora cómo vos fortaleces tu resiliencia. En mi caso, el tema de, para mí, meditar apenas me levanto y antes de acostarme es muy importante. Aun cuando mi sueño tal vez no haya sido muy profundo en la noche, cuando yo medito al levantarme, realmente el estado de ánimo mío es diferente. El hacer ejercicio también me da un estado de bienestar, me siento totalmente diferente. El irme para el mar me reconecta conmigo misma, pero en momentos retadores y en momentos difíciles, eso digamos es cómo yo construyo la resiliencia en mi día a día para poder asegurarme estar bien, el alimentarme bien, tener control sobre lo que me estoy metiendo a la boca, que no sean toxinas, que sea, es realmente amarnos. En la medida en que nosotros nos amamos y cuidamos el templo que somos nosotros mismos, estamos fortaleciendo esa resiliencia. Sin embargo, hay que tener claro también, ok, cuando llega un reto, ¿qué es lo primero que hace Carla? Carla necesita estar con ella misma un espacio. Entonces, tener conciencia de que si la situación difícil me llegó, yo tengo que hacer el espacio para, digamos, retirarme y poder procesar lo que está pasando e identificar quiénes son las personas que me pueden ayudar en ese momento. Es algo que yo hago intencionalmente. Hay otras personas que inmediatamente pasa algo. Bueno, igual le decía, todo depende. En muchas ocasiones, inmediatamente cojo el teléfono y llamo a mi papá o mi mamá, que son el SOS primario en mi vida, o mi hijo también. Lo que pasa es que como él está trabajando, tengo la fortuna de tener a mis papás retirados, entonces les toca atender todos los SOS a ellos. Así es que contanos cómo vos fortaleces tu resiliencia. Es complicado porque, bueno, después de que uno, bueno, yo no sé si hay algunas personas de las que nos están viendo se identifican. Al principio yo no entendía nada de qué era esto, pero yo decía, yo hago esto, yo hago aquí, me siento bien, me voy para allá, me voy para aquí. Pero después de este año para acá, con el tema de la pandemia y con varias cosas, pues, que uno no quiere pasar en su vida, que al final siempre pasa, encontré que encontraba el tema de la resiliencia haciendo karate, porque tenía que concentrarme. Tenía que poner atención. Yo digo que mi motora es gruesa, no es fina. Entonces a mí el tema de movimientos y todo eso me enseñó a ser una persona más concentrada, poner atención en muchas cosas, cambiar el estado de ánimo. Como es usted, a veces uno no hace ejercicio y es como, ay, estoy cansado. Y cuando no hace ejercicio en la pura mañana, como que eso le levanta el ánimo y está uno como con felicidad de ya, tal vez después de almuerzo como que uno le da sueño, pero ya en la tarde ya usted está con toda la pata, como decimos también los ticos. Y el tema de la meditación, yo no creía en eso, el tema de la meditación, como usted dice, yo decía, a mí me ponía antes esa musiquita como de ríos, que corren los ríos, yo me dormía, pero después de todo eso aprendí que el tema de la meditación me ayuda y me conecta con Josué, el Josué de adentro, y se siente como en paz, se siente uno distinto, y ahora ya uno no depende de una persona, sino que puede salir solo a hacer un mandado, no ocupa a alguien. No ocupa tener uno una persona cerca para poder sonreír. E inclusive que eso que la gente dice es que, ¿qué pereza ir al cine solo? Y yo, pero ¿por qué no puede ir al cine solo? ¿Acaso usted habla en el cine? Entonces empieza uno a conectarse con uno mismo y hace esas cosas como para poder, bueno, lo que he hecho yo, ¿verdad? Y además, muy importante, ir al psicólogo. Excelente. Me encanta. Sí, yo tengo dos coaches, uno que me asigna la empresa, digamos, para temas de negocios, también, pero tengo otro coach personal porque para mis temas meramente personales. Y la terapia es muy importante. Por dicha, ya eso ha cambiado. Antes era todo un mito alrededor de las personas que iban a terapia y ahora entendimos que no, que la verdad es que todos tenemos temas que resolver. Estamos aquí aprendiendo y el poder asegurarnos que tenemos salud mental y que estamos invirtiendo tiempo y recursos en lograr ir avanzando como ser humano, ir construyendo esa mejor versión,
nos ayuda también, exacto. Si también tengo alguna situación particular que ni mi red de contactos tiene, digamos, me da la luz sobre cómo resolver, busquemos a los expertos, busquemos al psicólogo que nos ayude a poder identificar cuál es el camino, porque al final las respuestas están dentro de nosotros mismos, pero a veces ocupamos esa ayuda de alguien que nos haga ese clic para saber cómo podemos avanzar. Y algo importante aquí que me ha pasado, Josué, que hay que tener claro es el psicólogo tiene una función particular y el coach no es psicólogo. Son cosas muy distintas. Y entonces eso lo tenemos que tener claro. En ocasiones a mí me han llegado clientes que cuando identificamos o hago la entrevista, yo lo que identifico que lo que necesita es un psicólogo y no es coaching. Y entonces mi recomendación es esa. Tenemos que tener también esa claridad y buscar ayuda. Insisto. Perfecto, vea, voy a leer aquí varios comentarios. Por ejemplo, Lau Fernández dice, estoy terminando un curso con ustedes y hay una extensión de este tema tan importante que le atraje. Muchas gracias. Maruja Chacón dice, excelentes charlas, muchas gracias. Recordarles que la próxima semana cumplimos nuestro primer aniversario en Tarde de Café, para que nos acompañen todos porque va a estar súper, súper, súper bueno. Después Kim dice, esto es muy cierto. Es muy sencillo decirlo, pero muy difícil aplicarlo. Máxima en tiempos como estos en donde las personas estamos recargadas, estresadas y cansadas de vivir con limitaciones por temas de pandemia. El nivel de resiliencia ha ido disminuyendo. Máxima, por ejemplo, ahora yo veo, y obviamente uno es consciente de que los casos de COVID aquí en Costa Rica, pues a pesar de que la vacunación va muy rápido, igual que en Estados Unidos, muchas personas están vacunadas, pero los casos siguen en aumento. Entonces uno dice, ¿y dónde está la vacuna? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Pero qué está pasando? Ya veníamos con un poquito de medidas de restricciones, un poquito más amplia. Ya los fines de semana no era por placa, par y par, sino que era normal. Ahora ya vuelven y entonces mucha gente tiene que reivindicarse de nuevo porque o uno sale el sábado o otro sale el domingo. Entonces es un tema, como dice ella, querías hacer muchas cosas, pero hay muchas limitantes y es complicado, máxime, por ejemplo, para decirlo, pero para aplicarlo se lleva su proceso, no es que es como todo en la vida, cuando uno piensa que va al psicólogo, usted dice, ay, ya fui al psicólogo, me curé, no, o sea, es un tema en el que hay que avanzar y ir con terapias, y es un camino largo, pero ya después de un par de meses ya uno medio un poquito de luz al final, pero es un tema de la resiliencia, hay que ir paso a paso para poder crear los pasos, es así, ¿verdad? Sí, le agradezco, Kim, porque ciertamente nos está llamando a la realidad, es cierto, es complicado, no es nada fácil estar, digamos, encerrados tanto tiempo. Afortunadamente hay espacios donde uno todavía puede ir y buscar el espacio verde y cómo conectarme yo con la naturaleza, ese es necesario. Igual buscar ayuda si tenemos y niños pequeños y eso nos pasa mucho a las mujeres, cabeza de hogar, que hay muchas mujeres madres que están solas, que no tienen pareja y entonces no tienen ese apoyo en la casa. Y entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos que con los vecinos, crear esas relaciones de confianza para que yo me asegure de tener un espacio para poder salir, despejarme y reconectarme conmigo misma? Otra cosa muy importante es qué contenidos estoy consumiendo, porque como estoy en la casa durante, bueno, permanentemente, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues nos ponemos con el teléfono a ver. Ok, nos ponemos a ver Facebook y ¿qué es lo que yo estoy viendo en Facebook? Alimentémonos de contenido positivo que nos ayude a crecer. Escuchemos, mientras estamos haciendo cosas de la casa, escuchemos audiolibros que me ayuden a adquirir nuevos conocimientos o a sembrar pensamientos positivos. Porque en toda esta situación, si yo me conecto permanentemente a todas las noticias negativas, que no quiere decir que no las vea, porque tengo que estar al día de lo que está pasando, pero que lo administre. El lograr poner en calendario y decir, ¿saben qué? Yo solamente le voy a dedicar a noticias, una vez al día me conecto a las noticias del día
y voy a asegurarme que voy a tener una hora donde voy a consumir contenido positivo en lugar de ponerme a ver una serie de Netflix que bueno, hay muchas sobre pandemias, tragedias mundiales, etcétera. Entonces, ¿de qué me estoy alimentando va a contribuir con esa resiliencia también? Eso me acuerdo ahorita esto de las series de Netflix, que en el momento de la pandemia empezaron a salir, se pusieron de moda películas de pandemias que eran muy viejas. Y quienes las veía decía, o sea, yo vi un par de películas y pasé soñando toda una semana con el tema de eso. Y yo decía, ahorita lo que falta es que la gente se convierta en zombie. Todo eso causaba el tema del confinamiento, el tema de tal vez no poder movilizarse, el tema de impedir esto de los abrazos, que los chicos son muy afectivos, a todo mundo besuqueamos, a todo mundo abrazamos. Y tal vez te presentan a una persona, te cayó súper bien, al final se abrazan. Ahora es como choque de puños. Entonces, es un tema también que ha complicado mucho. Y en un principio con el tema de los adultos mayores, ¿verdad? Que estaban todos en la afectividad de que uno ya después no podía ir a visitarlos tanto y ellos estaban en depresión. Y como hablamos lo de la semana pasada, el tema de los niños, que sienten que los castigaron porque ya no podían salir y es un tema de que hay que estar, pues de que acatar las órdenes. Vamos a ver, ve, aquí hay más comentarios. Dice Pam Steller, Pamela, me imagino que es, mi manera de reencontrarme y aclarar mi mente es irme a andar en bicicleta y subir un cerro. Ah, claro, ahí se despeja uno de todo porque es o sube o sube. Ese es mi hijo también. Si mi hijo no se va a andar en bicicleta todos los fines de semana, lo siento yo a él. O sea, no es lo mismo. Y entonces yo le dije, la bicicleta, porque vaya a la montaña. Sí, lo reconecta también igual que Pam. Después, bueno, Elsie Vargas dice que excelente tema, los felicito. Rosibel dice saludos desde Pérez Zeledón. Carolina Ballestero pregunta que si en el colegio tenemos psicólogo. No hay psicólogo, pero sería una muy buena recomendación en estos momentos el poder tener una persona que pueda pues brindar consejos a las personas que realmente lo necesitan. Podríamos hacer la observación y hacérsela llegar a quienes tengan que ver este tema para ver si lo puede, se puede valorar. Después, Eileen dice buenas tardes, excelente tema. Y Maruja Chacón pregunta, ¿cómo tener resiliencia en la desmotivación del crecimiento y reconocimiento profesional laboral? Esto a pesar de intentar siempre lo mejor. Bueno, pues tiene una opción, y muchas veces sentimos que no tenemos opción, pero cuando somos intencionales y conscientes y construimos redes, vamos a ver varias cosas. Y bueno, aquí voy a hacer el anuncio y Josué, hablé con Hazel y vamos a rifar un libro hoy para los que llenen el formulario que tienen ustedes. Ah, bueno, entonces súper sencillo, nada más recordemos, si quiere lo mostramos, doña Carla, el libro, ahí está, expande tu potencial, 7 pasos para vivir, ahí se La me... vida de tus sueños, espérame. Okay, ahí está, para vivir la vida de tus sueños. Entonces, ustedes van a buscar el link del de Rifa, que está en los comentarios de la transmisión de Facebook, lo llenan con sus datos, con lo que le piden, y después van a quedar participando entonces por este libro, voy a llenarlo yo también para ver si me lo gano. Sí, y bueno, y también lo tenemos en Amazon o coordinamos Okay. redes sociales para los que no se ganen la rifa. Cierto. Lo que le quería comentar es lo siguiente. Es importante reservar espacio en nuestra agenda para construir esa vida que nosotros nos merecemos y que queremos. Cuando uno está en una situación laboral donde uno realmente y honestamente hace el mejor esfuerzo, da lo mejor de sí y a veces el ambiente no es un ambiente nutritivo para seguir creciendo. Entonces nos toca ver a nuestro alrededor. Pero lo que pasa, Josué, es que muchas veces nosotros nos quedamos tratando, esforzándonos y tal vez digamos que al jefe, nosotros no logramos conectar con el jefe. Y esto de que no logramos conectar con el jefe y hay que hacer siempre el mejor esfuerzo, pero si a pesar de eso no pasa, muchas veces son situaciones hasta irracionales, que tal vez al jefe no le gustó cómo vestía la otra persona. Y ya, o sea, simplemente, y hay gente que dice, me cayó mal y entonces es complicado el ambiente laboral que crean.
Entonces, soy yo quien me tengo que cuestionar, ¿realmente quiero estar en un ambiente así? Eso es lo que yo me merezco. Pero a veces pasa que dejamos pasar el tiempo y cuando yo, como pasan y pasan las situaciones y yo trato y trato, claro que es difícil ser resiliente porque ha sido, ¿verdad?, como una gota que nos cae en la cabeza permanentemente. Entonces, tratemos de no llegar a ese momento y más bien seamos proactivos. Y desde hoy, sentémonos a revisar, ok, tengo mi currículum listo, porque yo no sé, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, puede, o sea, y no pensemos en cosas negativas, más bien pensemos en que se abrió una oportunidad, ahora que Costa Rica hay tantas empresas nuevas de zona franca, se abrió una oportunidad porque llegó una empresa nueva al país. Tengo yo mi currículum listo para aplicar a esa empresa, tal vez se abrió el puesto de mis sueños, pero si no estoy lista, ¿qué es lo que pasa? Obviamente hay muchas otras personas también que están buscando esa oportunidad y a veces cuando nos sentimos cómodos donde estamos y decimos, ah, sí, a mí no me gusta mucho este ambiente, pero me encanta mi trabajo. Sí, pero eso es lo que usted se merece, eso es lo que usted quiere. Y entonces por eso en el libro yo lo que hago es llevar a la gente de la mano, primero identificando dónde estoy hoy, estoy satisfecho, estoy prosperando o estoy viviendo en inercia o estoy en una mala situación, para poder definir, ok, ¿a dónde me quiero ver? ¿Cuál es mi visión de vida? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y entonces eso, cuando tengo esa claridad, puedo tomar decisiones de una forma mucho más rápida. Cuando yo voy a entrevistas, yo no voy, yo ya sé todo lo que Carla puede dar en un ambiente laboral. Yo voy a entrevistar a ver si con esa persona y con ese grupo o esa empresa yo quiero trabajar. Porque si mis valores yo los tengo claros y se alinean con los de la empresa, probablemente yo voy a florecer en ese lugar, si las condiciones del ambiente laboral se dan. Entonces, si yo llegué a ese momento o a ese punto donde yo dejé pasar mucho tiempo y hace un par de meses hablé con una persona que había estado 10 años en un lugar donde le gritaban constantemente, donde esta persona empezó a tener ataques de pánico y eso nadie se lo merece. Pero hasta que esta persona no tomó la decisión de decir, no, yo quiero algo más, nada pasó. Porque el jefe seguía gritando y el jefe seguía demandando de una forma que no era respetuosa. Entonces, el respeto empieza por nosotros mismos y por establecer esos parámetros sobre los que yo estoy dispuesta y no estoy dispuesta. Y sé que mucha gente, porque también estas conversaciones las he tenido, piensa, me lo han dicho, ah, pero es que es muy fácil decir eso cuando uno no necesita. Señores, a mí dos veces he estado en posición donde han cerrado la posición y sí necesito, pero sé que voy a dar lo mejor de mí si estoy en un lugar donde el ambiente me va a permitir crecer y eso lo logro si yo tengo claro quién soy y qué es lo que quiero. Entonces, con eso yo los invitaría a hacer esa reflexión y a decir alto aquí. ¿Y cuáles son las acciones? Y eso es muy importante, acciones concretas que voy a tomar. No permitamos que sea una bola de nieve, que la tristeza me siga envolviendo y esto se pueda convertir en depresión. Entonces, es ojo ahí cuando estas situaciones están pasando consistentemente. Perfecto. Por ejemplo, Lau Fernández dice que ella, para desahogarse, canta. Y que la última vez, para quitarse todo el estrés, se fue a andar en bicicleta y dice, créame que sí ayuda a liberarse. Claro, porque uno se despeja y tiene que concentrarse en que si hay una cuesta, o sube, como decía yo anteriormente, porque andar en bicicleta es duro, no es tan sencillo. Yo tengo la mía por ahí, a veces ando y es complicado. Yami Vinda dice, excelente tema, y Maritza Calderón dice, muy buen tema, que nos felicita. Yo tenía otra pregunta con este tema de la resiliencia. Usted ahorita hablaba de que uno tiene que ser agradecido con la vida y tiene que ser agradecido con las cosas pues, que a uno le pasan, porque después en el momento tal vez uno no comprende la situación o circunstancia de lo que está pasando, ¿verdad? Porque se siente uno ahogado, se siente que se va a morir y muchas cosas. Pero ya después uno dice, pucha, tenía que pasar por esto para yo poderme sentir feliz como estoy ahora, para poder analizar lo que había pasado.
Y entonces llega la gratitud, el perdón, la compasión, el amor, todo eso llega a impactar nuestra resiliencia. Sí, claro que sí. Y entonces, empecemos justamente por el perdón, ¿verdad? A veces nos encontramos en situaciones donde alguien se le, en el trabajo o en la vida cotidiana, la pareja, cometió un error y dijo algo que no tenía que decir, o ni siquiera dijo algo con intención, sino yo lo interpreté. Entonces, de una cierta forma que me impactó y me afectó, el perdón es ese acto de dejar resentimiento, de no sentir ese enojo por la situación particular. O sea, en el momento que yo dejo de sentir enojo o dejo de estar frustrado, me deja de, digamos, de impactar esa situación que pasó, ya ahí yo siento, sí, ya perdoné y seguimos adelante. Y el perdón en realidad, nos han enseñado que yo perdono al otro, pero en realidad el perdón es sanidad para mí mismo, porque el perdón me va a permitir a mí procesar la situación desde otro punto de vista y más bien tener compasión por la otra persona, porque a menos que sea una persona que no esté bien mentalmente, normalmente no nos levantamos diciendo, uy, yo le voy a hacer daño a fulano, a sutano, y voy a hacer que esto sea complicado, y voy a encontrarle todos los pelos en la sopa a esta situación, y nos vamos, ¿verdad? O sea, uno no amanece así, las circunstancias se dan, a veces hay diferencias de criterios, y entonces encontramos esos puntos de desencuentro, pero el ser compasivo me permite tomar distancia de la situación y pensar en que esta persona, algo le pasó. Esta persona, los adultos, hay personas que son, digamos, que les llamamos quisquillosos, o que son personas difíciles, como muchos decimos. Hay que revisar, posiblemente es una persona que en su niñez y a través de su vida no ha estado en un ambiente nutrido por el amor. Entonces, la persona empieza a se le vuelve como un comportamiento, como parte de su personalidad, el reaccionar de esa forma ante las diferentes circunstancias. Entonces, a mí, cuando me encuentro a personas, digamos, que son, que consistentemente son enojones, como les llamamos, o les cuesta ver las cosas positivas de la vida, a mí me da una gran compasión. O sea, yo lo que digo es, qué afortunada soy de haber vivido en una familia donde había muchísimo amor y de rodear toda mi vida de gente tan amorosa que me ha permitido a mí ver la vida con positivismo y no desde un punto de vista de que sin realismo, muy realista, porque mi papá siempre nos llamaba a la realidad, pero sabiendo que podemos lograr cambiar las cosas. Entonces la compasión es muy importante, el perdón es muy importante y la compasión también. Recordemos la frase de Jesús en la cruz cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengamos eso tan claro. Para mí, cuando yo estaba escribiendo el libro y estaba escribiendo sobre la compasión, se me llegó esa frase y yo dije, wow, cuánta verdad en esto. Por eso que yo te decía, las personas no se levantan pensando que quieren hacerle daño a otras. En muchas ocasiones son situaciones que perdemos la perspectiva o que realmente no entendimos. Hubo un problema de comunicación. Muchas veces ese es el tema. Y el amor es ese afecto profundo, no es el enamoramiento, es ese afecto profundo por las personas y por situaciones o cosas. Entonces, amo yo el trabajo que estoy haciendo, amo mi vida, y entonces me estoy rodeando de personas amorosas también, que estamos aquí para construir. Qué bonito es cuando todos construimos, y eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todos los que me rodean, porque todos tenemos perspectivas diferentes, pero cómo enriquecemos las situaciones cuando traemos esas perspectivas diferentes. Y creo que lo primero que me habías dicho, me faltó elaborar sobre uno de los temas. Lo que hablé era sobre la gratitud, que es importantísima, porque cuando yo me acostumbro a ser agradecido
y entonces vienen los momentos difíciles, yo voy a encontrar ese positivismo en que, y saber que ese momento difícil le doy gracias al momento porque me está ayudando a crecer y está en mí tomar los aprendizajes y crecer a cosa importante. Cuando hablábamos de que no podemos aislarnos y quedarnos solos, sino que tenemos que buscar ayuda, señores, nosotros tenemos que construir relaciones. No puede ser que busquemos a alguien solo cuando ocupamos ayuda de esa persona. Asegurémonos de mandar un mensaje, de preguntarle a la gente cómo estás, buenos días, qué tal estuvo tu día. Conectemos, asegurémonos de buscar esos espacios y ojalá los pongamos en calendario, porque si no los ponemos en calendario posiblemente no van a pasar. Pero asegurémonos de estar conectando con las personas, no las busquemos solo cuando las necesitamos. Había silenciado y estaba aquí en silencio. Entonces, todo este tema de la resiliencia es como poder encontrarse, pero no pensar que, por ejemplo, deben de haber muchas personas que están aquí viéndonos en esta transmisión que dicen, ok, yo puedo ser resiliente, pero no es que yo digo, voy a ser resiliente ya y ya soy resiliente. No, es un proceso y todo es un aprendizaje, como todo en la vida, ¿verdad? Exacto, hay que irlo fortaleciendo. Y con todo esto no quiero decir que, y yo la menos que digamos, paso una situación y siempre estoy ecuánime, la mayoría de las veces estoy ecuánime, pero también hay momentos en que me impactan. Entonces, en esos momentos en que pasa algo que tengo que, lo que he aprendido es eso, respiro profundo y digo, tomo espacio mejor porque prefiero tomar espacio y no tomar una decisión al calor del momento y al calor de la situación que puede hacer que ese dolor que tal vez sentí en el momento se convierta en un sufrimiento largo e innecesario porque no tomé el espacio, no hice la respiración y simplemente me dejé llevar por las emociones del momento. Aquí nos están preguntando qué función cumple el Departamento de Recursos Humanos con este tema hacia los funcionarios. Yo lo que les voy a decir es que el Departamento de Recursos Humanos vela por el talento humano. Esto sería interesante. Donde yo trabajo, tenemos el HeartMath Institute tiene un programa que se llama Resiliencia y que nos ayuda a sincronizar la respiración con el corazón. Y entonces, bueno, es un programa que nos ha permitido poder conectarnos con nosotros, es como el proceso de meditación y ellos tienen incluso unos aparatitos donde uno va, la lucecita verde le dice a uno cómo está sincronizando esa respiración con los latidos de su corazón y eso lo tranquiliza completamente. Este programa nosotros lo tenemos dentro de la empresa, pero ni siquiera fue Recursos Humanos quien lo llevó, sino una persona que es coach del HeartMath Institute y estaba apasionada por el tema. Yo diría que más allá de esperar que Recursos Humanos o que el otro nos den o hagan, tomemos nosotros acción. Claro que cuando hablamos de talento humano y en las circunstancias actuales que tenemos, no solo Recursos Humanos, sino que también los jefes, los gerentes de gente, deberían de tomar en cuenta esto y revisar cómo mis equipos están trabajando su propia resiliencia, porque cuando nosotros somos conscientes sobre esa resiliencia, le damos espacio a los colaboradores, esos espacios para los colaboradores, para que se conecten. Por ejemplo, les digo, ok, esta ha sido una semana intensa, por favor, tomen la tarde del viernes y hagan alguna actividad que logren ustedes reconectarse con ustedes, estén con su familia o lo que los haga felices, porque al final de cuentas es identificar esas actividades que nos van a mantener ese estado, no de felicidad constante, pero de bienestar. Entonces, Recursos Humanos juega un gran rol porque es el que maneja el talento. Como individuo, yo no esperaría que Recursos Humanos me dé herramientas, pero definitivamente las empresas que apuestan a darle a sus colaboradores espacios y herramientas que fortalecen la resiliencia obtienen mejores resultados y una mayor productividad.
Este es un tema que podríamos hablar, bueno, montones y montones. ¿Hay pasos para encontrar resiliencia o más o menos hay un plazo de tiempo? O, bueno, porque todas las personas somos completamente distintas. Tal vez doña Carla va más avanzada que Josué y ella es más resiliente, más rápida, pero tal vez a ella le puede costar otras cosas en las cuales yo soy muy, muy rápido. Entonces, ¿todo el tema del proceso para poder ser resiliente es igual para todos o todos vamos pasito a pasito, como dice la canción, suave, suavecito? Sí, todos tenemos y todos tenemos capacidades de resiliencia diferentes. Lo principal es hacer esa reflexión y ojalá que todos los que están compartiendo aquí tengan ese espacio consigo mismos en este momento o cuando nos oigan después o hoy en la noche, que logren hacer una reflexión sobre cómo he estado reaccionando yo ante las situaciones durante los últimos meses. Obviamente, como Kim nos decía, es muy diferente cómo reaccionábamos nosotros posiblemente antes de la pandemia versus a cómo reaccionamos ahora, pero tomar conciencia nos va a permitir tomar acción y comprometernos con nosotros mismos. Y antes de que nosotros terminemos, porque veo que ya casi vamos terminando, yo quisiera, bueno, les voy a compartir algunos de los pasos que les pueden servir. Entonces, vos mencionabas el tema de la meditación, que es esa atención plena, bueno, el mindfulness, que no es meditación, sino es más bien atención plena, y de cuando yo estoy meditando, estoy en esa atención plena, pero no es la misma cosa. Es importante tomar conciencia de dónde estoy aquí ahora, identificar cosas que nos inspiran y que nos provocan emociones positivas, para que nosotros tengamos como esa lista de cosas donde a veces estoy en una situación difícil, ok, yo veo mi lista, ¿qué es? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a llamar a alguien? ¿Vamos a irnos a comer algo? ¿Qué vamos a hacer? Yo soy muy comelona y entonces eso también, la compañía con otra persona y sentarnos a tomar una taza de café o comer, me ayuda a procesar las cosas mejor. No aislarnos, mantenernos productivos. Esto es muy importante. A veces nosotros sentimos que la tragedia nos está revolcando a nosotros. Cuando sintamos eso, paremos, busquemos ir a hacer un voluntariado, busquemos ver a quién podemos ir a ayudar, porque eso nos va a quitar la atención de lo que es de esa tragedia que yo estoy viviendo. Y entonces, yo lo que convierto es mi tragedia en un servicio a alguien más. Entonces, siempre hay alguien a quien podemos ayudar, siempre hay un voluntariado que podemos hacer. Salgamos de nuestra zona de confort. Y aquí el libro yo lo escribí en el 2018, me hace gracia porque puse salga de la casa, porque claro, yo para mí este es mi palacio y yo soy feliz en este lugar, en mi casa, es como mi lugar sagrado. Entonces puse salga de la casa, esa es Carla. Carla necesita irse a la montaña porque si no yo me quedo aquí y digamos, si pasa una situación, me quedo dándole vueltas a la situación. Cuidémonos y tengamos hábitos saludables de comer sano, hacer ejercicio, etcétera. Pero más importante que todo eso, Josué, y lo que yo quería compartirles y leerles es esto que Abraham Lincoln nos compartió sobre el compromiso, porque esto es un compromiso con nosotros mismos. Y entonces se los voy a leer. Los que ya tienen el libro están en la página 106. El compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Entonces, ¿cuál es la promesa que usted se hace a usted mismo sobre su resiliencia y ese amor propio? Son las palabras que hablan eficazmente de tus intenciones. Muchas veces oímos a gente que dice, ay, perdón, perdón, yo no quería decir eso. Señores, habrá, como decía mi abuelita, si eso es positivo, si usted lo que va a decir es positivo, dígalo. Si no, mejor no lo diga. Entonces, seamos conscientes también y eficaces con lo que estamos hablando. Y las acciones que hablan más que las palabras. Y es como nos decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, sé, hagamos. Es hacer el tiempo cuando no lo hay. Haciendo frente vez tras vez, año tras año, el compromiso es de lo que está hecho el carácter. El poder de transformar la fachada de las cosas es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Y por eso es que yo digo que
La conquista más grande que nosotros podemos tener es la conquista a nosotros mismos. Y esa conquista no se logra si no somos conscientes y vamos por el mundo creyendo que tenemos la verdad única y que como fuimos criados sobre esos paradigmas que fueron los paradigmas que nos criaron tanto en la familia como en la sociedad, son la única posibilidad en el mundo. Eso lo único que nos puede traer es dolor y a la larga sufrimiento. Entonces, abrámonos, escuchemos, seamos flexibles y resilientes. Doña Carla, muchísimas gracias por acompañarnos acá de la página de Facebook del Colegio de Ciencias Económicas con este tema tan importante como el tema de la resiliencia, que la hemos escuchado hablar mucho en estos casi 2 años de pandemia a nivel mundial y casi 2 años aquí en Costa Rica, ¿verdad? También. Entonces, hemos hablado y uno la escucha y uno dice, ¿qué será eso? ¿Será que yo soy resiliente? ¿Será que yo necesito el otro? ¿Será que yo necesito de aquí? Pero bueno, gracias a usted y a sus buenos aportes, pudimos entender muchos estos. Aquí, por ejemplo, Analía Jiménez dice, hay diferentes tipos de resiliencia, pero creo que lo más importante es ser positivos y asertivos para enfrentar las dificultades de una manera adecuada para mi bienestar y el de quienes me rodean. El tema de la actitud positiva, que usted comentaba. Sí, muchísimas gracias por ese aporte y bueno, esperamos que todos sigan aportando, porque la verdad es que yo les voy a contar que en mis masterminds al final cerramos con resiliencia y cada uno comparte cuáles son sus ejercicios de resiliencia y hacemos una cajita de herramientas que nos sirven a todos, porque a veces hay actividades que alguien está haciendo que me sirven a mí y yo no había pensado en eso. Hay gente que, por ejemplo, hacer manualidades, arreglar cosas mecánicas. Hay mil cosas que nos dan ese espacio de respirar. Y ya para cerrar, doña Carla, cuéntenos, digamos, ¿dónde conseguimos su libro? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo la podemos contactar? Porque el libro, digamos, como usted está en Estados Unidos, nada más es de contactarle a usted por Facebook o por Instagram y listo, ¿verdad? Ahí podemos hacer la compra. En realidad, como el libro está en Amazon, en cualquier parte del mundo lo pueden comprar a través de Amazon. En Costa Rica, mi hermano es el que me ayuda a coordinar eso, entonces me contactan por redes sociales, por Facebook, Instagram o LinkedIn, y nosotros coordinamos la entrega del libro. Perfecto, entonces ustedes buscan a doña Carla Blanco en sus respectivas redes sociales y pues obviamente ahí van a poder conseguir este libro que está bastante interesante, del cual yo también voy a buscarlo, porque obviamente uno se ayuda bastante. Voy a cerrar con este comentario de Flor Rodríguez que dice, excelente tema, muy útil en estos tiempos tan difíciles, siempre hay una salida para todo cuando uno es positivo, que a veces uno dice, ¿cuándo me voy a levantar de este hueco? ¿Cuándo voy a ver la luz? ¿Cuándo voy a hacer eso? Cuando uno cambia de actitud, las cosas cambian por sí solas. Exacto. Excelente, Josué. Mejor imposible. Y para recordarles a las personas que nos acompañan en Tarde de Café, que la próxima semana tenemos nuestro primer aniversario. Cumplimos un año prácticamente de estar al aire, de ir por medio de las redes sociales y llegar a muchísimas personas con muchísimos invitados, como doña Carla, que han estado, que se han hecho presentes en este tema de Tardes de Café, porque surgió como un tema de poder ayudar al tema, esto de la pandemia, porque la pandemia nos ha afectado absolutamente a todos. Quien diga que no se ha visto afectado por la pandemia, le crece la nariz un poquitillo. Entonces, este tema surgió con esto y pues doña Carla prácticamente que cierra el año de Tardes de Café con esta charla de la resiliencia y de verdad agradecerle. Y ojalá que podamos contar con su participación de forma virtual, nosotros aquí en Costa Rica y usted allá en Estados Unidos. Claro que sí, cuenten conmigo. Y agradecerles, cuéntenme. Y feliz bicentenario, celebremos todos. Correcto, bueno, usted viera, aquí tengo unas comiditas típicas que estoy ya deseando ya comerlas. Me imagino que a usted ya le cuesta un poquito, pero bueno, allá usted cocina algo aquí típico. Hay una comunidad de ticos grande y tenemos... algunas personas que cocinan delicioso también afortunadamente, pero hoy precisamente cuando usted me contó al principio, ese arroz con leche se veía tan rico. Voy a hacerle la bomba a la boca, aquí está el arroz con leche, vea. Pero no, doña Carla, muchísimas gracias, de verdad, feliz bicentenario, usted allá
fuera de nuestras fronteras, porque yo sé que también en estas fechas a los ticos fuera de Costa Rica son muy sensibles y son bastante bonitos y pues siempre les hace falta venir a Costa Rica, y cuando usted esté por acá, usted nos avisa y la recibimos con los brazos abiertos acá en el colegio. Muchísimas gracias, Josué. Hasta luego. Hasta luego, que pasen bonita tarde, pura vida. Buenas tardes, chao.